Bueno, vamos a ir empezando. Bueno, lo primero de todo, bienvenidos a todos y a todas los que hoy estáis aquí. Hoy es un día feliz porque presentamos por fin el radiotelescopio de la Universidad Pública de Navarra. Antes de nada, me quiero presentar, aunque conozco a la mayoría de los que estáis. Yo soy Silvia Díaz, soy ingeniera de telecomunicación y profesora del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicación de la Universidad. También quiero presentar a los ponentes que están aquí conmigo, que son Fernando Jáuregui, astrofísico del Planetario de Pamplona, y David Vesperinas, también astrofísico y profesor de Ciencias y de Física del Colegio Hijas de Jesús de Pamplona. En primer lugar, yo voy a hablar muy brevemente del origen de este proyecto, del radiotelescopio. Hay que remontarse a 6 años atrás. Hace 6 años, los hermanos José Javier Vesperinas, técnico de la Unidad Científica Técnica de Apoyo a la Investigación, de aquí al lado, y David Vesperinas, realizaron un curso de formación en Robledo de Chavela, en Madrid, que es un centro asociado a la NASA. Y también hicieron un curso de verano de radioastronomía aquí en la Universidad Pública. Entonces, a partir de ahí, ellos quisieron proponer la instalación de un pequeño radiotelescopio en la Universidad Pública. Lo primero que hicieron, bueno, hablaron con distintos profesores, vinieron a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial e Informática de Teleco, donde ahí estaba yo junto con el director de escuela, que era Rafael Rodríguez Trías. Entonces nos presentó José Javier su iniciativa, su proyecto, y la verdad que a mí me interesó desde el principio y me involucré, ¿vale? Para que se pudiera llevar a cabo. A partir de ahí hemos formado un pequeño grupo de profesores, de aficionados a la astronomía, a la radioastronomía, así como de estudiantes. Y todos nosotros, pues, hemos organizado distintos eventos. Por ejemplo, si quiere funcionar, hemos organizado distintas cosas, ¿no? Por allá, por el año 2014, el profesor Carlos Sáenz, ahí lo vemos en pantalla, hizo una sesión sobre radioastronomía, ¿no? También hemos organizado. En el año 2016, ese pequeño grupo del que formamos parte unos cuantos profesores, hicimos también montamos, sobre todo José Javier, Rafael Ruiz, que no está hoy aquí, montaron, y Jesús Palacián y Patricia Yanguas, que están aquí, pues montaron una serie de dispositivos en la terraza que hay situada en el edificio Jerónimo de Allanz. Allí montaron una pequeña antena, una cámara de meteoros. Y fue un comienzo para echar a andar. También hicimos una serie de jornadas y seminarios relacionados con este proyecto. Por ejemplo, en el Museo de Navarra, en el año 2018, pues se hizo una jornada sobre ondas gravitacionales, componentes de la talla de Alicia Sintes, que es una profesora de la Universidad de las Islas Baleares, que formó parte de ese proyecto LIGO que detectaba las ondas gravitacionales. Entonces, bueno, estos eran los comienzos. Pudimos comprar a través de distintos proyectos culturales de la universidad, a través de proyectos del Gobierno de Navarra, pudimos comprar material. Entre ellos, la parábola que tenéis en pantalla, esa parábola de 4,5 metros de diámetro. Pues es una parábola muy grande, como veréis después en la visita guiada. También, pues, se consiguieron distintos dispositivos electrónicos, filtros, receptores, así como se utilizó software libre, ¿vale? Entonces, bueno, los comienzos fueron duros, solo faltaba fijar la antena, esa antena de grandes dimensiones, había que pensar una manera de poder fijarla. Y eso ha sido también bastante complicado. Aquí tengo que agradecer al Vicerrectorado de Investigación, a Servicios Generales de la Universidad, que se involucrara, a gerencia, que se involucrara para poder llevar a cabo la obra de instalación, porque nosotros somos profesores y no tenemos ni idea de obras. Entonces ahí tuvimos que contar con su ayuda. La ubicación ha sido otro tema que tampoco ha sido sencilla de encontrar. Inicialmente, dado que teníamos una serie de dispositivos instalados en la terraza del edificio Jerónimo de Allanz, consideramos que quizás esa antena se podía ubicar allí, ¿no?
Sin embargo, dadas las dimensiones de esta antena, esa envergadura de 4,5 metros de diámetro, consideramos que no era lo más factible, ¿no? Debido a las, pues eso, esas dificultades y sobre todo al peligro que entrañaba. Es aquí donde tuvimos la ayuda de la ETSIAP, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias, ya que le pedimos permiso para poder ubicarnos en su finca de prácticas, ¿vale? Que tenéis en pantalla. Entonces el radiotelescopio se le cedió un terreno para que pudiera ubicarse allí sobre suelo, libre de ruidos, libre de interferencias, libre de la wifi, por lo tanto es una ubicación ideal. Aquí tenemos esa foto del radiotelescopio en esa ubicación, esa foto tan bonita al atardecer. Y bueno, también quisiera hablar de los objetivos de este proyecto que ya ve la luz. Sobre todo estamos interesados en la tarea de divulgación. Divulgación de radioastronomía, astronomía, sobre todo a los más pequeños, a través de contactos con colegios que pudieran venir los más pequeños a conocer la universidad y a conocer esta instalación, ¿no? Mediante visitas, jornadas, clases, seminarios. Otra cosa que nos interesaría sería poder instalar más dispositivos e interconectarlos entre sí. Como ya he comentado, tenemos una serie de antenas, de dispositivos en el edificio Jerónimo Allanz, pues lo bonito sería poder interconectar las señales que recibimos a través de esas antenas, a través de esa cámara de meteoros y con esta parábola de 4,5 metros. Lo más importante sería conseguir un efecto arrastre a distintos profesores, porque nosotros somos profesores de muchísimos grados, de muchísimos títulos y somos multidisciplinares. Yo soy ingeniera de telecomunicación, pero hay matemáticos, ingenieros industriales, mecánicos, técnicos de la UCTAI, como les he comentado. Entonces, sobre todo, queremos provocar ese efecto arrastre a profesores y a estudiantes, ¿vale? Como ya tenemos en el equipo. Y ya para concluir, no me quiero enrollar más. La puesta en marcha de esta instalación, de este radiotelescopio, va a permitir que podamos desarrollar proyectos que aglutinen a grupos, como les he dicho, interdisciplinares, multidisciplinares, grupos de distintas áreas, procedencias, relacionadas con el espacio y, sobre todo, que tengan esa voluntad de participar. Otra cosa que hay que destacar de este proyecto es que este radiotelescopio es el mayor existente en una universidad española. Es un radiotelescopio cuya parábola mide 4,5 metros de diámetro y es la mayor que existe en cualquier universidad de España. Para ello, pues, hemos contado con la dedicación voluntaria, que tengo que agradecerlo mil veces, esa participación voluntaria de profesores y de estudiantes que sin ellos no habría sido posible. Por tanto, para concluir, pues lo que queremos es hacer tareas de divulgación científica para atraer sobre todo a los más pequeños para que puedan conocer el mundo de la astronomía, de la radioastronomía y de las ciencias en general. Así que por mi parte, pues muchísimas gracias a todos y doy paso a Ekaitz Beraza y a Diego Chocarro, que son dos de esos estudiantes voluntarios que han conseguido que este proyecto vea la luz. Subid, por favor. Buenos días a todas y a todos. Voy a presentaros primero. Somos Diego Chocarro y Ekaitz Beraza, dos estudiantes de cuarto curso de Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación. Y bueno, nuestro papel en este proyecto desde hace ya casi un año se ha basado en el desarrollo e implementación de software. Más en concreto, el trabajo que hemos venido a presentar hoy se centra en el control remoto del radiotelescopio y la obtención de la señal recibida por el mismo. Pero también hemos realizado diversas tareas relacionadas con el proyecto, a pesar de que la actual pandemia que estamos sufriendo nos ha retrasado mucho en muchas tareas que requerían de ser realizadas presencialmente. También otros compañeros que están aquí presentes, como por ejemplo Iván Buldain, se han visto beneficiados por este proyecto al poder haber realizado su TFG sobre el diseño y construcción de una bocina específica para la recepción de la línea de hidrógeno y por haberla presentado en un congreso científico. Y es que un proyecto divulgativo de estas características y la oportunidad de participar en él nos ha brindado la posibilidad de aprender mucho en el ámbito de la radioastronomía y nos ha ayudado a dar el primer paso hacia el mundo de la investigación, al conocer cómo es en primera mano trabajar en un proyecto de estas magnitudes. El software que hemos desarrollado
está enfocado al control del radiotelescopio mediante el software de código libre Stellarium a través de los controladores propietarios de los rotores. Ahora voy a dar paso a mi compañero para realizar la demostración en tiempo real de su control y os vamos a mostrar la señal que ya somos capaces de recibir. Para ello vamos a apuntar el radiotelescopio al centro galáctico y posteriormente al Sol, la mayor radiofuente que se observa desde la Tierra para poder realizar la comparativa. Bueno, gracias, Ekaitz. Bueno, yo soy Diego Chocarro, como os ha presentado mi compañero, y ahora voy a presentar un poco el Stellarium, que al final es este programa que veis en pantalla. Y lo que hacemos es, mediante unos plugins que ya tiene el propio Stellarium, conectarnos a un servidor que hay en la Raspberry. ¿Vale? Nos conectamos y luego ya directamente ya podemos controlar el radiotelescopio mediante comandos. Ahora mismo vamos a intentar a ver si está el centro galáctico para que veamos, por ejemplo, la línea del hidrógeno. En principio el comando debería estar mandado y ahora se debería empezar a mover la antena. Va con un poco de delay y ahí se empieza a ver. Y bueno, ahora lo que estamos haciendo, lo que hace el programa de Stellarium es mandar un comando que es procesado por el servidor que hemos montado con Python y lo traduce de coordenadas a ascensión recta a azimut y elevación. Esa serie de coordenadas se mandan a los rotores que empiezan a mover el radiotelescopio. Bueno, cuando llegue al final pondremos la señal que está recibiendo. Se mueve poco a poco porque al final es una parábola que pesa mucho y si se empieza a mover con demasiada velocidad hay aparones, puede que el golpe de ariete parta el rotor y todo lo que le soporta. Bueno, ahí se ve un pico a 1420 megahercios, que eso es un indicio de que ahí hay algo, y en este caso sabemos que es la línea del hidrógeno de la Vía Láctea. No se puede llegar a apreciar bien los lóbulos laterales, que son los brazos galácticos, que con eso, por ejemplo, se puede medir la velocidad de rotación de la Vía Láctea, de los brazos. Y ahora, por ejemplo, vamos a apuntar al Sol para que veamos cómo la fuente de ruido es muy alta y que puede llegar a subir unos 10 decibelios. Se ve como la sombra de la bocina hace centro en el propio centro de la parábola, entonces eso quiere decir que está apuntando perfectamente. Y ahora si vamos al programa, se ve como que de menos 130 ha llegado a subir hasta casi menos 120 decibelios, y es un claro indicio de una señal alta de ruido. Y luego ya para acabar, hemos implementado también un programa que es para el control manual del radiotelescopio, que aquí ya pones las coordenadas tú a mano donde quieres, por si en vez de Stellarium puedes hacerlo a mano porque quieres apuntar en una zona determinada o porque no tienes el Stellarium. Entonces ahora lo vamos a dejar en hacia arriba y vemos, por ejemplo, cómo está bajando la señal, que eso es que evidentemente no ha dejado de apuntar al Sol. Y bueno, ya poco a poco se pondrá en la posición que se deja para descansarla, que es para que el viento no ejerza mucha fuerza sobre el plato. Y bueno, y con esta imagen
nos despedimos. Así que, gracias. Bueno, ahora va a hablar Fernando Jáuregui. Estoy cerrando todo, no sé si... Sí, mira. Bueno, buenos días. Muchas gracias a la universidad, a Silvia en particular, por invitarme a venir aquí, que me hace sentirme de nuevo como en casa y mucho más joven. En este aula estuvimos, estaba comentando antes con una compañera, con Camino, se hacían los exámenes, bueno, todavía se siguen haciendo. Era un poco distinta de cómo es ahora, porque esto en tiempos fue parte de... tenía utilización industrial y el techo de este edificio todavía marca su origen. Y la verdad es que ahora está tan bonita y está también aquí que, en fin, os agradezco a todos el que me hayáis invitado a contar unas palabras sobre radioastronomía, sobre este proyecto tan estupendo. Va a hablar más David Vesperinas, que es uno de los protagonistas, pero yo quería dejar algunas pinceladas de qué es la radioastronomía y qué cosas se hacen en radioastronomía. Por cierto, la antena está en el campo de prácticas de ingeniería agronómica, así que podemos llamar la antena radioagronómica, sería la primera antena relacionada con el agro. He titulado la charla, espero no enrollarme demasiado para dar tiempo a las cosas más concretas que contará David, la he titulado El universo en su máximo detalle, porque ahora mismo la máxima resolución que se alcanza de las cosas que se observan en el universo se hacen con ondas de radio, algo que cuando yo estudié la carrera a finales, mediados de los años 80, era impensable. Se estaba pensando ya, pero era como muy extraño. La luz visible es una luz con una longitud de onda muy corta, por lo tanto nos da mucha información y mucha resolución, porque su propia longitud de onda es muy corta. Sin embargo, las ondas de radio, como la que observa este radiotelescopio, son de 21 centímetros. Lo comentábamos antes, para los físicos hablar de longitudes de onda, de ondas electromagnéticas, es hablar de conceptos, porque es imposible visualizar, no sé, 500 nanómetros, o son cosas que tienes en la cabeza, pero no en la vista. Sin embargo, las ondas de radio de 21 centímetros son poco más que esto. O sea, se pueden ver esas longitudes de onda en radio. Y eso hace que el electromagnetismo cobre una dimensión diferente. De repente está en nuestra experiencia cotidiana y algo que siempre había estado en el mundo de las ideas o de los conceptos. Bueno, pues que con ondas tan largas, bueno, o no tan largas, pero mucho más largas que las que normalmente hablamos cuando hablamos de luz, se pueda ver el universo en su máximo detalle, es realmente impresionante y habla mucho de cómo ha evolucionado la tecnología en estos últimos 30, 40 años. Bueno, del espectro electromagnético, tenéis ahí fuera un panel que justamente además tiene esta misma imagen, así que mucho no voy a hablar. La parte visible es la que estamos todos muy acostumbrados a ver, pero existen otras longitudes de onda, otras frecuencias, otros tipos de luz que nuestros ojos no perciben, pero que en el universo están, desde las ondas kilométricas de radio hasta rayos gamma con unas longitudes de onda del tamaño de los núcleos atómicos. La parte de las ondas, de las radiofrecuencias, el espectro radioeléctrico que llama ahí, tiene muchísima utilización en nuestro día a día y cada vez más con los dispositivos móviles, con los aparatos del Internet of Things, los aparatos están ya emitiendo y recibiendo señales de radio, y el espectro radioeléctrico está muy ocupado, está legislado y
es motivo de preocupación para los radioastrónomos, porque cuanta más radiación cuanto más ocupado esté el espectro radioeléctrico, más difícil va a haber lo que nos llega desde el exterior, más ruido va a haber en el entorno. En ese sentido, el despliegue de las megaconstelaciones de satélites que está desplegando ahora SpaceX y otras empresas que están planteándoselo el montarlo, empresas y agencias estatales, pone en grave riesgo la radioastronomía, incluso la astronomía en el óptico, porque nos inundan nuestro entorno de frecuencias de estas que necesitamos para ver el universo, y ya no solo, como digo, en ondas de radio, sino incluso también en el óptico. Ese es un problema que se está generando ahora, que lo tendremos durante los próximos años, y que tendremos que intentar resolverlo. Lo ideal sería que no ocurriera, resolverlo antes de que ocurra, pero me temo que en temas de legislación espacial estamos demasiado verdes y las empresas van demasiado rápido como para poder hacer algo antes de que ellos actúen. Las ondas de radio, el espectro radioeléctrico es especialmente interesante en astronomía, porque el espacio que hay en nuestra galaxia no es completamente transparente a la radiación electromagnética, y las ondas de radio penetran mucho más que las ondas visibles. Las ondas visibles se absorben, se esparcen de manera muy eficaz. Sin embargo, las ondas de radio atraviesan mejor el material que hay en el plano galáctico, y por eso con ondas de radio se puede ver más lejos. Se puede ver el centro de la galaxia, como han comprobado ya aquí, y se puede mapear incluso el plano galáctico en ondas de radio mucho mejor que en el visible, porque el polvo del medio interestelar, como digo, bloquea la luz de lo que hay detrás. Por eso es muy importante observar el universo en estas frecuencias, en las ondas de radio. No solo eso, sino que la propia atmósfera absorbe buena parte de la radiación que nos llega del exterior, lo cual es un problema para la astronomía, y es una bendición para los astrónomos, claro, para los astrónomos y para el resto del mundo, porque si no fuera así, estaríamos bañados por radiación ultravioleta, por rayos X, por rayos gamma, que nos impedirían ser como somos. Así que es malo para la astronomía, pero es bueno para los astrónomos, solemos decir. Sin embargo, en ondas de radio las ventanas son muy grandes y la atmósfera es transparente y se puede observar lo que hay en el más allá. Tenemos una ventana en el visible que nos permite ver las estrellas de noche, pero la ventana más grande está en longitudes de onda mucho más largas. Por eso es importante, fundamental para el conocimiento del universo, estudiar el universo en ondas de radio. Bueno, esto es un paréntesis. Voy a hablar de radioastronomía, que está relacionado con el electromagnetismo. Si no pongo las ecuaciones de Maxwell, no me queda a gusto, así que ya las he puesto. Esas son, esas cuatro, que con la fuerza de Lorentz nos describe en una sola diapositiva el comportamiento del electromagnetismo, que es el que gobierna prácticamente nuestra vida. Cuando nosotros nos enamoramos, ocurren procesos descritos en esas ecuaciones dentro de nuestro cuerpo, y entonces con eso podemos explicar hasta el amor. Pero no lo voy a hacer hoy, porque sería demasiado. Consecuencia de esas ecuaciones de Maxwell son que las cargas eléctricas, si se mueven, generan radiación, generan luz. Esa radiación, esa luz se propaga, es una onda que se propaga a una velocidad que viene dada por esa fórmula de las ecuaciones de Maxwell. Y aunque a los astrónomos ópticos nos solemos hablar normalmente de longitudes de onda, los radioastrónomos suelen hablar de frecuencias, pero bueno, longitud de onda y frecuencia son dos formas de decir lo mismo. Están relacionadas a través de la velocidad de la luz. Y la energía de las ondas, que portan las ondas, está relacionada con la frecuencia. Cuanto mayor es la frecuencia,
más energía trae esa onda. Entonces las ondas de radio son ondas muy largas, con frecuencias pequeñas y con energía pequeña, transportan poca energía, pero nos traen información de lugares a las que las ondas visibles no llegan. Así que es un complemento perfecto estudiar el universo en todas las longitudes de onda. La parte visible, que todos conocemos, desde el violeta hasta el rojo, más allá del violeta está el ultravioleta, más allá del rojo el infrarrojo. Esa es la parte que nuestros ojos, a la que nuestros ojos son sensibles, y no es casualidad, sino que nuestro sistema de visión ha evolucionado a lo largo de la historia para aprovechar la zona del espectro en la que el sol emite más energía, que es justamente en esa zona. Por eso vemos en estos colores. Si la Tierra, en lugar de dar vueltas alrededor del sol, lo hiciera alrededor de una estrella más fría, nuestro sistema de visión probablemente no veríamos el violeta y el azul, y veríamos parte del infrarrojo. Si estuviera en una estrella más caliente, veríamos parte del ultravioleta y probablemente no veríamos el rojo, porque la estrella emitiría mucho menos energía en el rojo de lo que emite en nuestro sol. Son cosas de la evolución. Y para ver luz visible, luz de la que nosotros vemos, construimos grandes telescopios con superficies reflectantes, con espejos que tienen que estar tallados con una precisión del orden de la longitud de onda que va a reflejar. El telescopio óptico infrarrojo más grande del mundo, ahora mismo en operación, es el GTC, es español, está en Canarias, y tiene un espejo de 10,4 metros, segmentado, con 36 espejos, y el tallado de ese espejo tiene que tener una precisión de esos espejos, tiene una precisión de 15 nanómetros, es decir, es realmente complicado hacer espejos tan grandes para poder ver el universo en el visible. Con las ondas de radio, como son más grandes, la precisión que se requiere es menor y por lo tanto se pueden hacer cosas más grandes. Pero ahora mismo el más grande que tenemos es el GTC, que hay que tallarlo con esa precisión. Ya está en construcción el que va a ser el más grande. Hay uno en ELT ya ha empezado a construirse en Chile, muy cerca de donde hay otro telescopio, y va a ser de 39 metros de diámetro. Bueno, ya lo veis ahí, no sé si se aprecian el tamaño de los coches comparado con el monstruo que va a ser el telescopio. Un espejo de 39 metros, claro, va a ser segmentado. GTC tiene 36 hexágonos y ELT va a tener 798 hexágonos. Es una cosa espectacular. Y de nuevo, cada uno de ellos tendrá que estar tallado con la misma precisión porque va a estar viendo en el mismo tipo de luz que GTC. Es un proyecto tecnológico de una complejidad extraordinaria y en ello estamos ya embarcados. Se espera la primera luz para el 25, creo, o sea que no falta tanto. Bueno, hemos hablado ya un poco de las ondas de radio. Por mostrar aquí el centímetro, el 21 centímetros estaría como por aquí, en medio de la UHF. Hay señales que utilizamos en esa longitud de onda, que utilizamos habitualmente, que pueden interferir con la observación de lo que hay fuera. Pero aún así, hemos visto que el radiotelescopio es capaz de enseñar. Como os decía antes, como trabajamos en ondas de radio, las antenas se pueden construir mucho más grande porque la precisión que se requiere es algo menor. El radiotelescopio completamente móvil más grande del mundo, o la antena más grande del mundo, está en operación desde los años 70 en Alemania, en Effelsberg. Tiene 100 metros de diámetro el plato y pues eso, trabaja con longitudes de onda entre 3,6 milímetros y 90 centímetros. El error en el tallado, si mantenemos el criterio que hemos usado en los telescopios ópticos, ya es pues de una décima de milímetro, es algo más abordable que no hablar de nanómetros, y por lo tanto eso nos permite hacer antenas más grandes.
El telescopio, el radiotelescopio de Arecibo, que aprovechó una depresión natural, ha sido el más grande del mundo durante muchos años. Ahora ya no, porque tuvo un problema hace unos meses con uno de los cables y hace unas semanas tuvo otro problema con otro de los cables y ahora mismo no está en operación, hay que repararlo. Son 305 metros de diámetro, pero no se puede mover, no se puede orientar. Es la Tierra la que lo orienta y tiene un pequeño margen moviendo el foco para moverse un poquito por el cielo, pero es un radiotelescopio fijo. Y el error en el paraboloide perfecto, pues aquí ya es de algo más de un milímetro, que son cosas que se pueden, digamos, incluso ver. Y el más grande que hay ahora mismo en operación es FASC, que está en China. Se hizo en una colaboración entre el organismo australiano dedicado a la radioastronomía y el gobierno chino, y hablamos de una parábola de 500, de medio kilómetro, de 500 metros de diámetro, aunque normalmente se utilizan secciones de esa parábola de 300 metros para poder maniobrar al punto al que se está observando. Y ahora el error en con este es una sección de esferas. Es de 4 milímetros, que son mucho más, como digo, fácil de hacer. Hablábamos del poder de resolución. El poder de resolución de un dispositivo óptico viene dado por esta fórmula. Este es el ángulo que es capaz de resolver el instrumento óptico. Y porque la imagen que todos los instrumentos ópticos dan de un punto, no es un punto, sino es una figura de difracción marcada por un disco y una serie de circunferencias alrededor. ¿Vale? Llamamos poder de resolución a la máxima proximidad que tenemos entre dos discos de estos para poderlos distinguir. Y el criterio de Rayleigh es que el máximo de uno coincida con el primer mínimo del contiguo. Y con eso sale esta fórmula, que como veis nos dice que el poder de resolución de un instrumento óptico depende solo de dos factores: la longitud de onda a la que está observando y el diámetro del dispositivo óptico. Cuanto mayor es la longitud de onda, menor es el poder de resolución, es decir, más grande es este ángulo. Cuanto mayor es el diámetro, más pequeño es este ángulo. Es decir, queremos longitudes de onda pequeñas y diámetros muy grandes para que el ángulo S sea lo más pequeño posible. Pero si queremos observar el universo en 21 centímetros, con lambda no podemos hacer mucho, porque ese es 21 centímetros. Lo único que podemos hacer es aumentar el diámetro del espejo colector. Utilizando esa fórmula y usando los dispositivos que hemos visto, he hecho esta tabla en la que vemos, por ejemplo, el poder de resolución del Gran Telescopio Canarias en la luz verde en 550 nanómetros con un espejo de 10,4, pues sale un poder de resolución de 0,01 segundos de arco. ¿Vale? Un poder teórico. No es del todo cierto, porque la propia atmósfera emborrona las imágenes del universo que vienen fuera y limita el SIG natural, la resolución natural, a un segundo de arco, que se puede mejorar luego con técnicas de óptica adaptativa, pero esa es otra historia. El poder teórico de GTC en el verde, que es la línea central del visible, el de 0,01, y en el infrarrojo cercano, en La Palma se puede ver también infrarrojo cercano, en 1,5 micrómetros, pues vemos que la resolución es tres veces peor, ¿de acuerdo? Porque la longitud de onda es más larga. Vale, el LT, el nuevo telescopio que se está construyendo en Chile, pues claro, estos parámetros casi se reducen una décima parte. Son los poderes de resolución que estamos ya en las
tres milésimas de segundo de arco. Eso es una auténtica barbaridad. No se va a poder llegar a tanto porque, como digo, la atmósfera tiene su influencia y, aunque se puede corregir en parte, llegar al teórico es prácticamente imposible. Bueno, pues los radiotelescopios, el de Effelsberg, observa entre 3,6 milímetros y varios metros. Y en 3,6 milímetros, pues su poder de resolución llega a 9 segundos de arco, y en la línea de 21, pues estamos ya hablando de 8 minutos y 48 segundos de arco. Se reduce muchísimo. En Arecibo, en la línea de 21, estamos hablando casi de 3 minutos de arco, y el chino de medio kilómetro, hablamos de 1 minuto y 45 segundos de arco de resolución teórica. El vuestro, el telescopio de la Universidad Pública, pues estamos hablando de una resolución de 3 grados 15 minutos. Para que os hagáis a la idea, la luna llena o el sol ocupan medio grado en el cielo. Es decir, la resolución de la antena de 4 metros y medio en la línea de 21 centímetros, pues estamos hablando de algo más de 6 veces la luna llena o el sol. Es una resolución baja, pero con esa resolución se pueden hacer muchas cosas. Y ese es el reto que tenéis ahora. Aprovechar para mapear en 21 centímetros la bóveda celeste con esa resolución y ver qué se puede obtener, porque los efectos Doppler en la antena dan información adicional. Bueno, por completar, el Hubble tiene una resolución teórica de 0,006 casi, y el James Webb, que se va a lanzar, esperamos, el año que viene, pues son resoluciones no mucho mayores, porque el James Webb está pensado para trabajar en el infrarrojo, y el infrarrojo son ondas más largas que el visible, con el que trabaja el Hubble, y por lo tanto eso va en contra de su resolución. Pero su tamaño, de 6,5 metros, le hace mucho más grande y pierde un poco por la longitud de onda, pero gana por el diámetro del espejo. Muy bien, ¿cómo hacemos para aumentar la resolución de los radiotelescopios? Pues evidentemente solo nos queda aumentar el diámetro, que lo podemos hacer a la navarra, es decir, ala, venga, bien grande, ¿cuál es el más grande del mundo? Uno de medio kilómetro, pues vamos a hacer uno de 2 kilómetros. Con eso aumentamos disminuimos, se puede hacer a lo bestia, pero llega un momento en que la cosa ni es evidente ni es fácil. Se podría hacer uno enormemente grande en la Luna, porque la gravedad es 6 veces menor. Se puede hacer con el mismo esfuerzo un radiotelescopio 6 veces más grande en la Luna que en la Tierra. Pero hay formas más inteligentes de hacerlos. Se construyen antenas grandes y se conectan unas con otras. Se combinan las señales de varias antenas y, haciendo imagen interferométrica, se puede conseguir instrumentos que teóricamente son mucho mayores que cada uno de ellos individualmente. El más famoso y el primero que se puso en funcionamiento es el Very Large Array, el VLA, que se hizo muy famoso. Seguro que conocéis esta imagen, o os suena la película Contact, ¿verdad? Bueno, pues ahí está la protagonista, buscando señales del más allá. Está bien, es una novela de Carl Sagan, está basada en una novela de Carl Sagan, y cuenta cómo la protagonista recibe señales de Vega. Vega es una estrella que está a 25 años luz de la Tierra, y las señales que se reciben, cuando las consiguen decodificar, resulta que son desfiles de nazis, un discurso de Hitler, la inauguración de los Juegos Olímpicos del 36 en Berlín, y se quedan horrorizados. ¿Os suena la historia esta? Y es porque, claro, a 25 años luz, esas emisiones que vienen de Vega son las primeras emisiones que la humanidad hizo a nivel global, y desde entonces escaparon de la Tierra. 25 años después llegaron a Vega. Se supone que en Vega hay una civilización muy avanzada que la recibió
y nos las devolvió. Y llegaron aquí 25 años después de que ellos la enviaran, es decir, 50 años después de que salieran de la Tierra. Y esto está inspirado en los años 80, 50 años después de los nazis. Por eso la... Bueno, pues con este montaje se puede alcanzar una resolución muy grande porque el diámetro se amplía muchísimo. Este conjunto interferométrico consta de 27 antenas, son muy grandes, 25 metros cada una, una superficie colectora enorme y los brazos miden hasta 21 kilómetros cada uno, o sea que se pueden separar muchísimo. Hay un montón de configuraciones diferentes de las antenas y en su máxima separación se pueden separar hasta 21 kilómetros del centro de la Y invertida y se pueden llegar a resoluciones que ya estamos hablando de 0,04 segundos de arco, ¿vale? Resoluciones ya muy importantes. El conjunto interferométrico más importante del mundo es ALMA, es del Observatorio Europeo Austral, del que España también forma parte, y consta, pues eso, de 66 antenas. Son más pequeñas, pero tienen una tecnología mucho más moderna y alcanzan resoluciones todavía mayores. Estamos hablando de una centésima de segundo de arco. Y las imágenes que se están obteniendo con ALMA son absolutamente impresionantes. Cosas totalmente nuevas que no se habían podido ver hasta ahora, porque observa en una región del espectro poco conocida, que ve dentro de cosas que en el visible no se ven, y con esa resolución la verdad es que nos está desvelando un universo totalmente nuevo. Estos grupos interferométricos que hay en radio también se están funcionando en el óptico, por ejemplo en los KEK o en VLA, muy cerca de donde están construyendo el VLT, ya se hace interferometría óptica, que es algo muchísimo más complicado por la longitud de onda que se trata, pero algo que no podemos hacer con luz visible, con el óptico, sí se puede hacer con ondas de radio, y es ir más allá, no solo construir conjuntos de antenas que están conectadas, sino conectar antenas que están totalmente desconectadas unas de otras. Es la interferometría de muy larga base, desde la que se lleva hablando desde los años 70, y que ahora empieza a dar los frutos más espectaculares. Y las imágenes que se obtienen con esta técnica son, por eso el título de la charla, las de máxima resolución que podemos alcanzar. Ahora la máxima resolución se alcanza con radio. El caso más famoso es la primera imagen de un agujero negro en una galaxia, M87, que está a 55 millones de años luz. Se pudo resolver combinando antenas distribuidas por distintos lugares del mundo y formando la imagen interferométrica. En este caso utilizaron todos estos telescopios. Uno de los que se utiliza es el IRAM, está en Pico Veleta, en Granada. Se utilizó también ALMA, se utilizaron, bueno, como veis, hasta uno en el Polo Sur, y eso hace que el diámetro equivalente del radiotelescopio que tomó esa imagen es como si fuera el diámetro de la Tierra. ¿Vale? Es el más grande que se puede. Se han hecho también pruebas de interferometría de muy larga base con satélites situados a 800.000 kilómetros, muy lejos, pero ninguna ha sido tan espectacular como esta del telescopio del horizonte de sucesos, que nos da una resolución de 25 microsegundos de arco. ¿Vale? 25 millonésimas de segundo de arco es una resolución nunca alcanzada con ningún otro dispositivo. Quería poner que en el consorcio del telescopio Viento de Sucesos participan instituciones de todo el mundo. Estos son los principales organismos en donde está por España el Instituto Geográfico Nacional, pero hay muchísimos grupos de investigación ligados a universidades que participan en este proyecto. He marcado en amarillo los que nos caen más cerca. El Instituto de Astrofísica de Andalucía
participa en EHT, el director del Instituto del IAA es Anchón Alberdi, hermano de una profesora de la Universidad Pública, no sé si se jubiló o está en proceso de, o cerca, pero él ha vivido, Anchón Alberdi ha vivido en Pamplona muchos años y estaría seguro encantado de venir a hacer una visita a su familia de aquí y daros una charla de cómo se hacen estas cosas y de qué cosas podéis hacer con el radiotelescopio de la Universidad Pública. El Instituto Geográfico Nacional, a través del Observatorio de Yeves, también participa, por supuesto. Y la Universidad de Valencia también tiene un equipo involucrado en las imágenes obtenidas con el telescopio Horizonte de Sucesos. Ayer hablaba con un amigo de la Universidad de Valencia y me contaba que tienen en la universidad una antena parecida a esta, seguramente más pequeña, porque esta era más grande, ¿no? Y que la han utilizado para hacer prácticas con alumnos y que han sido, están muy contentos y quizás podéis contactar con ellos para ver qué cosas hacen o en qué cosas podéis colaborar. El futuro, desde luego, es la comunicación entre distintas antenas y ese es el siguiente reto que yo os trasladaría. Tenéis una antena instalada, tenéis que aprender a manejarla bien, a controlarla, a calibrarla, a medir lo que se pueda con ella, pero pensad que lo suyo sería que esa antena se pudiera combinar, la señal de esa antena se pudiera combinar interferométricamente con otra para aumentar la resolución. Yo ahí lo dejo. Muchas gracias y sobre todo enhorabuena por esta magnífica iniciativa. A continuación va a hablar David Vesperinas. Bueno, en primer lugar, daros las gracias, ¿vale? Daros las gracias especialmente a ti, Silvia, y a todos los que habéis hecho posible que este radiotelescopio esté en funcionamiento y agradeceros porque para mí es un verdadero honor el poder estar aquí con vosotros, bueno, pues explicando lo que buenamente pueda respecto a un proyecto tan, tan bonito y tan ambicioso. Y quiero dar también la enhorabuena a la universidad por haber apostado por un proyecto que tiene muchas posibilidades, ya lo hemos dicho, tiene que ser un motor para incentivar el estudio de la física, la electrónica, la mecánica, la informática, tiene que ser un motor para motivar al alumnado que está presente en la UMNA y desde luego también tiene que ser un incentivo para motivar a esos posibles alumnos que muchos de ellos nos están escuchando online en este momento y que posiblemente en un futuro pues sean futuros ingenieros, futuras ingenieras que vengan pues a nutrirse del saber de la universidad, ¿no? Bien, dicho esto, iba a estructurar mi charla de una forma un tanto curiosa, porque lo que he querido enfocarla es desde el punto meramente del método científico, ¿vale? El método científico lo que hacemos es, partiendo de unos conocimientos previos, planteamos una hipótesis, buscamos unos objetivos, planteamos una metodología de resolución, lo cual nos lleva a la necesidad de la creación de un diseño de un instrumento que responda a mis necesidades, tomamos unos datos, analizamos, llegamos a conclusiones, hacemos estudios posteriores. Bien, vamos a ver, conocimientos previos. ¿Nosotros qué es lo que sabemos? Sin meternos en muchos jardines, porque la mecánica cuántica, el mundo atómico tiene mucho componente matemático que a veces se nos escapa. Yo pretendo hacer aquí de forma bastante sencilla, es la imagen más sencilla que podemos tener de la estructura del átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno es el átomo más sencillo, un protón y un electrón. Es verdad que comparar el protón y el electrón con una bolita, pues bueno, pues es discutible, pero yo creo que pedagógicamente es entendible. La situación habitual de un átomo de hidrógeno que esté con el mínimo estado de energía es una situación en la que los espines, propiedad de las partículas subatómicas, estén con los espines contrarios. El spin nos está asociado al momento angular de la partícula y la situación en la que el átomo de hidrógeno está en mínimo estado de energía es cuando están los espines antiparalelos, uno para arriba y otro para abajo.
¿Qué es lo que nos ocurre? Hay una gran cantidad de hidrógeno en el espacio y en lugares donde las nubes son frías existen colisiones entre las partículas que hacen que una pequeña energía de esas colisiones haga que este spin se coloque en la posición paralela. ¿Qué supone esto? Supone que este átomo tiene un nivel energético mayor, muy pequeñito la diferencia, pero mayor que la situación energéticamente más estable. Estadísticamente, este electrón, muy pocas ocasiones, produce un cambio en ese spin que lo que va a hacer es emitir una onda. Estadísticamente, muy pocas veces. Pero la cantidad de hidrógeno es tan grande que esa variación de energía va a hacer que, evidentemente, ¿vale?, haya una emisión de una onda electromagnética, lo que nos estaba comentando Fernando. La diferencia de energía entre esos dos estados, y de acuerdo con la ecuación de Planck, que nos va a indicar cuál es la relación entre la energía de la onda y la frecuencia de la onda emitida, nos va a dar lugar a una longitud de onda de 21 centímetros. Esas ondas que nos comentaba Fernando antes. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos está ocurriendo? Nosotros creemos que es una realidad que las nubes de hidrógeno neutro, nubes de hidrógeno que están con su electroncito, suponemos que tienen que estar emitiendo una longitud de onda, una frecuencia correspondiente a 21 centímetros, y suponemos que la podríamos llegar a captar. Hecha esa hipótesis, ¿no?, hecha esta introducción de teórica, nos podemos plantear la hipótesis que puede poner en juego nuestro trabajo. Sabiendo que el hidrógeno es capaz de hacer eso, ¿podemos obtener información de la estructura de la Vía Láctea empleando la línea de 21 centímetros? Eso sería la forma en que realizaríamos nuestro estudio. Esta pregunta nos lleva a una necesidad. Si yo quiero obtener información de esa línea de 21 centímetros, necesito diseñar el aparato correspondiente que me dé la posibilidad de captar esa información. Ahí entra en juego los radiotelescopios, bien concreto, el radiotelescopio que tenemos la oportunidad de estar presentando ahora. De forma rápida, necesitamos una parábola que sea aquella que va a captar la información. De igual forma que cuando está lloviendo, si yo cojo un puchero lo más grande posible, va a captar la mayor cantidad de agua posible. De igual forma que en el óptico queremos hacer espejos cada vez mayores para captar una mayor cantidad de energía, lo que vamos a hacer con la parábola del radiotelescopio es con las propiedades de la parábola. Lo que nos va a ocurrir es que los rayos paralelos, ¿no?, perpendicular, normal, reyes de la reflexión, nos van a llevar a concentrar la información en el foco. En un foco en el que colocaremos lo que se llama la bocina, que es propiamente la antena. Después de la bocina colocaremos un preamplificador, que lo que va a hacer es aumentar el nivel de la señal. Colocaremos un filtro. ¿Por qué? Porque yo no quiero recibir todo tipo de información. Quiero recibir la información que teóricamente se acerque y se aproxime a lo que estábamos intentando medir. Y luego tenemos los correspondientes receptores. En este caso son receptores, un receptor SDR de radio definida por software, sistemas en los que sustituimos parte del hardware, parte de los componentes físicos habituales de un receptor son sustituidos por la capacidad de los ordenadores. Y luego, pues como ya hemos visto antes, necesitamos también recibir la señal y necesitamos tener pues el controlador que también nos han explicado al comienzo para poder apuntar en distintas direcciones. Vale, entonces ya tengo lo que quiero medir, ya tengo el instrumento. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Bueno, pues lo siguiente que tendremos que hacer será apuntar. Como muy bien hemos visto en la presentación, yo voy a jugar a que no sé lo que es la Vía Láctea, yo voy a jugar a que no sé dónde está. Si apuntamos al azar al cielo, la señal que estamos viendo es una señal plana. Ya hemos visto que si apuntamos al sol crece la señal, pero yo estoy jugando a que no conozco cómo es la configuración de la Vía Láctea. Por lo tanto, lo que tendré que hacer es mapear y observar en distintos lugares del cielo.
Si voy mirando al azar, esto es lo que me voy a encontrar. Me voy a encontrar una señal de ruido, pero que no tiene ninguna particularidad. Si sigo moviéndome a lo largo del cielo, lo que nos vamos a encontrar ya son señales de este estilo. ¿Vale? Todavía queda mucho trabajo de calibrado, queda mucho trabajo todavía para poder realmente transformar esos decibelios, transformarlos en nivel energético para poder seguir haciendo estudios, pero lo que está claro es que aquí algo nos está indicando. En determinados lugares del cielo, la señal ha cambiado. Tenemos una estructura de señales que tiene una apariencia gaussiana. Ahora nos adelantamos porque sabemos qué es lo que me está ocurriendo ahí. Lo que me está ocurriendo, que vamos a poder ver ahora, cada una de esas curvas corresponde a la emisión, de la línea de 21 centímetros en distintos brazos de nuestra galaxia. ¿Por qué va a tener una determinada anchura? Bueno, pues porque la propia nube que va a estar girando, ¿vale?, tiene una temperatura. La temperatura es una medida macroscópica de una situación microscópica, que es el movimiento de las partículas. El propio movimiento de las partículas va a hacer, como vamos a ver a continuación, que una misma nube tenga distinto efecto Doppler, ahora voy a comentar lo que es, distinto efecto Doppler. Por lo tanto, va a haber una emisión, la línea que estamos observando, no va a ser una línea, sino que va a tener una estructura de gaussiana. A lo que voy, parece ser que una zona del espacio, una zona del cielo, hay una estructura que nos está emitiendo algo diferente al resto. Lógicamente, como nos comentaba Fernando, lo que tenemos que hacer es aunar los distintos ojos que tenemos para estudiar el universo y, oh casualidad, resulta que si yo comparo la señal que estoy recibiendo en 21 centímetros, donde hay máximos de esa señal, corresponde a una zona del cielo en el que, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una señal clarísima en el visible que podemos incluso observar a simple vista, que es una franja. Una franja que, claro, jugamos con ventaja, sabemos que eso es la Vía Láctea, pero recordamos que estamos jugando a hacer ciencia y estamos jugando a investigar realmente. Bueno, pues esas señales que hemos visto que tienen esas subidas y bajadas corresponden justamente a esa franja que en el visual también estamos recibiendo una información añadida. Bien, el telescopio la dirección es altazimutal, o sea, lo que estamos haciendo es moverlo el norte 0 grados, 90 grados el este, y luego lo que hacemos es moverlo en altura, ¿no?, de 0 a 90 grados. Vale, viendo lo que nos encontramos, que en esa línea parece ser que hay un comportamiento diferente al resto del espacio, lo que tenemos que hacer es pensar en otro tipo de coordenadas. Vamos a tener que andar pensando en coordenadas galácticas, claro, porque ya estamos descubriendo realmente cómo es la galaxia. Hay una zona, la que corresponde a la Vía Láctea, que es donde tenemos esa mayor emisión de líneas. Vale, entonces trabajaremos en las coordenadas galácticas en las cuales tendremos el plano galáctico y luego nos moveremos en latitud, subiremos y bajaremos respecto al plano galáctico. Cuando cojamos el radiotelescopio y podamos ir barriendo el disco galáctico a lo largo de la longitud galáctica, vamos a poder estudiar la estructura de esos brazos, la estructura de esas nubes que va a tener. Y vamos a poder también ir barriendo en latitud galáctica para realmente ir viendo dónde hay una mayor intensidad de esas señales. Entonces, lo que estaba diciendo, ¿qué son esas señales gaussianas que hemos visto? ¿Por qué se desplazan a mayores o menores frecuencias? Lo que nos está ocurriendo, ¿vale? Aquí tenemos una imagen en la que está más detallado. En este caso estamos apuntando en concreto a 80 grados de latitud, de longitud galáctica. Vemos perfectamente estas tres montañitas. En el detector SDR, aquí vemos las franjas de las energías. Vemos que aquí hay dos gráficas distintas. Esta de aquí parece estar invertida. ¿Qué es lo que ocurre? La gráfica de la derecha, que es la señal que hemos recibido de esa longitud galáctica, lo que nos está indicando es nivel de intensidad de señal, frente a la frecuencia a la que estamos recibiendo
la señal. La frecuencia, vemos que está desplazada. Aquí tenemos señales que estamos recibiendo en una frecuencia y otras que estamos recibiendo en otra frecuencia diferente. Bueno, ¿eso a qué se debe? Eso se debe al efecto Doppler. Todos entendemos que si yo ahora digo... ¿Ese ruido qué quiere decir? Todo el mundo identifica que es un coche que se está acercando y que luego lo que está haciendo es alejarse. ¿Qué es lo que nos ocurre tanto con el sonido como con las ondas electromagnéticas? Sonido es una onda mecánica, pero no deja de tener propiedades como las ondas electromagnéticas. Cuando yo tengo una longitud de onda, tengo una onda que se está, el emisor se está acercando hacia mí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que si está llegando la onda, eso va a suponer que la onda que a mí me está llegando va a variar su frecuencia. Porque si me la está emitiendo y yo la estoy recibiendo, digamos que me la estoy comiendo, voy a estar yendo a su encuentro, lo que va a ocurrir es que va a haber una modificación de la frecuencia. Voy a estar recibiendo la señal a frecuencias diferentes. Si la señal se está alejando, conforme se va alejando me llega a mí la señal, lo que va a ocurrir ¿qué es? Que la frecuencia va a disminuir. Entonces, si yo ahora analizo lo que tengo aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Lo que podemos ver es que tenemos tres señales, cada una de las cuales se está separando o acercando del observador, que somos nosotros, a distinta velocidad. Gracias al efecto Doppler podemos incluso regular cuánto es esa velocidad. Tenemos que ser conscientes que esa velocidad es la velocidad relativa de esa nube respecto de nosotros, que estamos moviéndonos en torno a la galaxia también, ¿no? ¿Cómo explicamos la situación? Es que, claro, el que yo pueda ver esta estructura, a mí de lo que realmente me está hablando, ¿vale? De lo que realmente me está hablando es de que nuestra galaxia tiene distintas nubes que van a estar rotando en torno al centro galáctico, ¿vale? Vamos a tener, si esta es la posición del Sol, ¿vale? Antes hemos enfocado directamente al centro galáctico. Vamos a pensarlo al revés. Hemos enfocado al centro galáctico porque sabíamos que ahí está el centro galáctico. Voy a hacer la jugada al revés. Nosotros somos capaces con este radiotelescopio de indicar cuál es el centro galáctico. ¿Por qué? Porque en aquel lugar en el que yo apunte y vea que no existe ningún efecto Doppler, pensemos que si el Sol está girando de esta manera y yo estoy apuntando al centro galáctico, ¿qué es lo que va a ocurrir? Para que tengamos efecto Doppler y la línea se desplace para un lado o para otro, tiene que haber una variación en la posición relativa. Si yo estoy mirando hacia el centro y me estoy moviendo tangente al centro, ¿qué es lo que va a ocurrir? No hay una velocidad relativa, no me estoy acercando ni alejando al centro. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo? Esa línea que hemos visto antes, que era solamente una sola gaussiana, era solamente una línea, esa línea estará lo más centrada dentro de nuestra precisión, ¿a dónde? Justamente a la frecuencia que estamos emitiendo, justamente a los 21 centímetros. Entonces, démosle la vuelta. No es que hayamos apuntado al centro galáctico, es que este radiotelescopio nos acaba de demostrar que apuntando en esa dirección, lo que me estoy encontrando realmente es el centro galáctico, ¿vale? Lo cual yo creo que, bueno, pues a los que estas cosas nos parecen interesantes, no deja de ser un orgullo, ¿no? Yo sé que eso es el centro galáctico. Tengo un dato añadido, no porque me lo hayáis dicho, sino porque lo hemos realmente comprobado. Ahí, previsiblemente, no tenía que haber ni más brazos, ni tenía que haber un desplazamiento Doppler de esa línea. Y, efectivamente, así lo podemos encontrar, ¿vale? Bueno, lo dicho, ¿qué es lo que nos ocurre? Distintas brazos de la galaxia están girando con velocidades angulares diferentes y, entonces, al final lo que va a ocurrir es que, según en qué punto estemos mirando, van a tener velocidades relativas respecto de nosotros diferentes. Algunos de ellos, este punto que tenemos aquí, que es el que está en la línea directa, ¿vale? Nosotros cuando enfocamos a una determinada longitud galáctica, estamos viendo en esta dirección. Bueno, pues aquí este será el punto que va a tener una velocidad respecto de nosotros, una velocidad relativa
mayor, una velocidad relativa mayor. Luego, previsiblemente, aquel punto que tenga esta velocidad, este desplazamiento Doppler mayor, será este el que tengamos. Entonces, si por otras técnicas conocemos la distancia que hay entre la Tierra y el centro galáctico, y conocemos también la velocidad de rotación de la Tierra en torno, de la Tierra, del Sol, en torno al centro galáctico, todos estos datos, ¿a lo que nos llevan? Nos llevan a poder calcular cuál es la velocidad de rotación de cada uno de los fragmentos que estamos estudiando del brazo galáctico. En definitiva, ¿qué podemos llegar a decidir? Podemos llegar a decidir cuál es la estructura de nuestra galaxia. Porque podemos llegar a decidir que cuando yo estoy mirando en determinada dirección, me voy a encontrar determinado número de picos. Cada pico va a estar asociado a una zona, de la galaxia. Y viendo la velocidad relativa que tiene, podemos hacer esa curva de rotación. Y podemos hacer, realmente, ser conscientes de esta estructura. Como nos decía Fernando, una de las ventajas que tenemos con las ondas de radio es que se atenúan, se apantallan muy poco en el medio interestelar. Para otras longitudes de onda, el polvo, los materiales que hay entre medio, nos impiden ver lo que hay detrás. Eso no le ocurre a la línea de 21 centímetros. Por lo tanto, ¿qué nos ocurre? Bueno, pues, conclusión. A falta de calibraciones, ¿vale?, nuestro radiotelescopio es capaz de detectar las nubes de hidrógeno que emiten 21 centímetros. Demostrado, comprobado. Y con esos datos podemos estar hablando de cuál es la estructura de nuestra Vía Láctea. Y aún hay más, porque lo que estaba adelantándome, si yo soy capaz de, con los datos de la distancia del Sol al centro y de la velocidad del Sol, y somos capaces de coger esas gráficas, analizar el efecto Doppler y ver la velocidad a la que se están moviendo, somos capaces de realizar lo que se llama la curva galáctica. La curva galáctica, la curva de rotación galáctica, lo que nos dice es cuál es la velocidad a la que están rotando distintos puntos de la galaxia que están a distintas distancias, ¿no? Tenemos en el eje de las X lo que tenemos. Ahí va, quieto. Tenemos en el eje de las X la distancia al centro galáctico y en vertical tenemos la velocidad. Vale. ¿Qué tiene de especial esta situación? Si pensamos desde un punto de vista gravitacional, ¿no?, si hacemos típico problema de segundo bachiller de calcular la velocidad orbital en torno a un objeto que está a una determinada distancia, a medida que la distancia aumenta, la velocidad de ese punto va a ir disminuyendo. Va a ir disminuyendo de acuerdo con, pues, la expresión matemática. ¿Qué es lo que nos encontramos? Bueno, pues haciendo estos estudios de velocidad de las nubes, lo que nos encontramos es que, si bien era previsible que la velocidad de las nubes, a medida que aumentaba la distancia al centro, esa velocidad iba a ir disminuyendo, lo que nos encontramos a efectos prácticos es que llega un momento en el que esta velocidad permanece prácticamente constante. Eso no nos encaja con la distribución de materia que tiene nuestro universo, con la distribución de materia que somos capaces a día de hoy de detectar. La distribución de materia que tiene nuestra galaxia, lo que nos estaría diciendo es que la distribución de las velocidades tendrían que ir disminuyendo. Eso no es así. Bueno, pues nada más y nada menos que esto nos viene a corroborar algo que queda bueno, pues muy elegante. Señores, señoras, este radiotelescopio a lo que nos puede llevar a demostrar es algo que ya conocemos, pero lo podemos hacer nosotros. Y es nada más y nada menos que conjeturar con la existencia de la llamada materia oscura. Materia que haría falta añadir a nuestros modelos galácticos para poder justificar que realmente esas velocidades no vayan decayendo. Con lo cual, método científico, tenemos instrumento, se pueden realizar medidas y se pueden llegar a conclusiones que no por ya sabidas dejan de ser apasionantes
para aquellos que las puedan calcular. Chispón. Muchas gracias, David. Ahora, bueno, tenemos brevemente unas cuantas preguntas si hay gente interesada en preguntar alguna cosa. A ver, tenemos aquí el chat. No hay preguntas por el chat. Bueno, hay muchísimas felicitaciones. Ah, pregunta, Iván. Hombre, en principio esa señal todavía no está tratada, por así decirlo. Hay que aplicarle ahí filtrado, hay que... Todavía es la señal tal cual, o sea, no hemos tenido tiempo de procesarla. Entonces, hay mucho que hacer. ¿Más preguntas? Estoy comprobando en el chat, ¿vale? Simplemente, bueno, tenemos muchísimos colegios conectados. Quiero agradecer, pues eso, tenemos la clase de Física y Química del Colegio Padres Reparadores de Puente la Reina. Tenemos también desde Donapea alumnos de mantenimiento electrónico, también de sistemas de telecomunicaciones e informáticos de Donapea. Pues muchísimas gracias a los profesores. También tenemos la Asociación de Red Astronavarra Sarea, que nos dan la enhorabuena a todo el equipo que ha hecho posible este fantástico proyecto. Muchos sí son socios de esta asociación. También tenemos a María Mendiola, que nos da la enhorabuena desde el Colegio Jesuitinas. También los consideramos parte del proyecto. Aquí tenemos a David, que lo hemos secuestrado de clases de evaluaciones y lo tenemos aquí. Así que muchísimas gracias a los que estáis escuchando online esta presentación. Dadas las circunstancias, pues no han podido ser mayor el aforo y tener a muchísima gente aquí concentrada. Entonces, bueno, como tenemos una serie de visitas, tampoco quiero retrasar más el evento. Así que a continuación vamos a pasar a hacer una visita guiada al radiotelescopio, al sitio donde está ubicado. Como no somos muchos, entonces vamos a ir saliendo y nos dispondremos a ir con distancia de seguridad, en fila india, nos vamos a ir dirigiendo hacia el sitio. Así que si pueden ir abandonando la sala, vamos preparando, quitando todo y nos vamos yendo para allá todos. Muchísimas gracias.